Jorge Félix Pacheco, el monologuista Virgilio Félix y la reina de el editorial, el editorialista, la reina de este espacio, no pueden hacer, Angeli Moreno. Justo Angeli Moreno tiene bajo su responsabilidad presentar el siguiente contenido. Presten mucha atención. Mire, atención mujeres y también hombres, porque esto es una información que le tiene que interesar a mujeres y hombres. Vamos a estar entrevistando ahora mismo y tenemos ya aquí en cabina al doctor Joe Fernández, o Joe Fernández, como ustedes le quieran llamar, que es un especialista cirujano vaginoplástico. Es ginecobstetra. Vaginoplasta. Okay. Sí, es ginecobstetra. Y entre todas las cosas que hace el señor Fernández, tiene rejuvenecimiento vaginal, atrofia vaginal postmenopáusica, blanqueamiento vaginal para las que no le gusta el colorcito que tiene, y además el aspecto puede ser, parece que ha cambiado a través de una labioplastía de reducción, incontinencia urinaria, y además hace cesárea láser. Vamos a esperar que sea el doctor Joshua que nos diga más de ahí. Joshua, tú ves que tú todo lo dañas. Ya viniste a dañar, pobre Hansel. Señores, bienvenido, doctor Joe. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, viendo la diversidad que brincamos de un sitio a otro. Estábamos en la Marcha Verde, en la política, y ahora estamos aquí en vaginoplastia. Muy variado el color del programa. Nosotros pasamos de lo verde a la vagina sin ningún problema. Porque yo veo un programa que es vaginoplastia y de repente encuentro aquí que Marcha Verde. Digo, no, yo sí, pero ¿dónde funciona? Está en el sitio equivocado. Mario Pinto esto. Doctor, mire... hay muchas cosas. Tiene una amiga que necesita. No, vamos a trabajar de verdad. Es un contenido científico ya. Doctor, mire. Contenido científico. Esto de la, y no le pongan morbo. Un momentito. Esto de la vaginoplastía, doctor. El orden soy yo que lo pongo aquí. Esta de la vaginoplastía, doctor, funciona al igual que la cirugía plástica, en el sentido de que esto le levanta el ánimo, autoestima, o le da autoestima a las mujeres. Funciona en ese mismo sentido. Porque ahora la cirugía plástica, doctor, se quiere vender como algo, un elemento de salud, no solamente física, sino emocional. Pero vamos, funciona por así mismo, doctor. Pero vamos así, por así. Yo puedo irme de aquí, ya tú dijiste. Sí. No, pero vamos, doctor. No, porque él hizo 12 metros de medicina. Cuando tú hiciste un semestre de periodismo. No te bebemos una pirina. Vaginoplastía no es un procedimiento per se. Exacto. Eso es lo primero. Vaginoplastía es un conjunto. Cuando una paciente me pregunta, doctor, yo quiero hacerme una vaginoplastía, me deja en el aire. A mí que soy que se la voy a hacer. ¿Cómo? Porque es que eso es un término genérico que engloba un grupo de procedimientos. Ok. Destinado a corregir, mejorar lo que usted entiende que no está mal, o lo que usted trajo mal de fábrica, o lo que alguien le dañó. Ay. Vamos a empezar a definir. Doctor, cuando una mujer llega donde usted, una mujer que de a pie, de esa de la base de la pirámide, gente del pueblo, que consigue unos chelitos y va y le dice, doctor, tengo un problema. Y le dice, doctor, estoy ancha. ¿Qué usted le dice? Eso mismo es. Ese es uno de los términos. Pero ¿cómo determina una mujer que atención, está ancha? Ella no sabe. No sé. Mira, la vaginoplastía, para explicarte algo, la vaginoplastía, yo tengo un término que es mío. Cuidado quien me lo coge. Sí. Que la vaginoplastía es la alternativa a la belleza íntima femenina. Sí. Y no es solamente lo íntimo físico, sino que tú lo dijiste ya. Sí. Es lo íntimo en su propio ser. Ah. Cuando ella no se siente bien como ella está. No es lo que tú digas, no es lo que yo diga, lo que yo vea, es como ella se siente. La mujer que no se siente bien con ella misma no sirve ni para ella misma. Entonces ella va diciendo, me siento ancha. En ocasiones posible. No, pero el profesor, él no sirve, no muy agresivo ese término. No. Usted no lo retira. Ella se siente. Ella misma, no. Es ella. Ni para ella no misma. Es ella que lo dice. Sí, ella misma dice, pero... yo no sirvo para nada, doctor. Acabo de comunicarme con una paciente que me dijo que venía, que iba a vernos nosotros y a oírnos, y no encontraba la fórmula de encontrar el canal. Cacu, 94. Ya le dije, esa paciente, dice ella, que su vida no sirve. Oh. Si eso se pudiera publicar aquí, sería maravilloso. Su vida no sirve porque ella no se siente mujer al sentir su vagina ancha, como tú dijiste. Ay, pero eso es importante. Y una mujer que no se siente bien con su vagina, que es su intimidad, no se siente bien con ella misma. ¿Cómo puede, doctor, una mujer identificar que realmente es ancha?
Hansel, antes de sí. los números en hay cabina, una medida, doctor, de esa. No hay medida, ella es la que se siente. O también así. Los hombres. Mira, pueden... existen condiciones físicas naturales que permiten que la mujer sienta eso. Si hay flacidez de los músculos vaginales y la paciente siente que cuando tiene penetración, que el pene de su marido entra en su vagina. O de su pareja. No reduce, o de su pareja, por supuesto. No consigue lo que se llama el abrazo de la vagina. Es el roce. Estamos hablando de que usted introduce. Claro. Una pieza que es ese instrumento masculino que y es el pene dentro de la vagina, si usted lo penetra y no siente que abraza ese pene, entonces la mujer dice estoy ancha. Claro. En otras ocasiones hay pacientes que van porque dicen que su marido tiene el pene muy pequeño. ¿Y por qué se da esa ausencia de roce la relación coital? Porque la paciente tiene flacidez vaginal. ¿Y cómo lo resolvemos? Lo resolvemos de una forma sencilla, fácil y única. Existe, gracias a la ciencia, a la tecnología, lo que es el láser de CO2 fraccionado, que tiene un nombre que acuñaron los que lo fabricaron en Italia, que es Mona Lisa Touch, el toque de la Mona Lisa. Eso que usted nos dice de este láser, ¿tiene la paciente que intervenirse quirúrgicamente? ¿Cómo funciona? No. Eso es lo primero. Y otra pregunta que veo a los chicos ahí que están muy interesados, parece que le ha tocado alguna ancha. ¿Cómo los hombres se pueden dar cuenta que una mujer está ancha? Porque le preguntaba antes de que usted llegue. Lo mismo que hablaba de la mujer. Si la mujer no siente el roce, el hombre tampoco siente el roce y el placer no está dado solamente por tener el sexo, sino porque haya un roce perfecto entre la vagina y el pene del hombre. En el caso de la que me preguntaste del láser. ¿De cómo es el láser? Para hacer una vaginoplastía en el término del estrechamiento vaginal láser sin cirugía, que lo promovemos mucho en nuestras redes, porque es No hay que hacer cirugía. Para estrecharse la vagina. Atención, mujeres. Si no hay un desgarro. Para estrecharse la vagina. ¿Se rellenan los labios? No hay que rellenarlo porque estamos hablando de vagina internamente. Lo que hace el láser es que genera una suerte de neocolagenesis, el término lo dice, nuevo colágeno. Sí. Al producir nuevo colágeno, entonces la vagina empieza a estrechar su canal vaginal, produciendo por vía de consecuencia un acercamiento entre las paredes de la vagina, y esto da como resultado un roce perfecto entre el pene y la vagina. Y las mujeres entonces también que tienen los labios deteriorados. Ese otro elemento. Los labios crean el efecto abrasivo. No, el labio no tiene ese efecto. No. El labio tiene una función específica. Hay pacientes que tienen labios muy grandes y esos son lo que se llama hipertrofia de labios. Sí. Las mujeres que están oyendo saben muy bien lo que estamos diciendo, y los hombres que han visto sus parejas. El labio de la mujer se pone como si fuera una mariposa. Imaginen una mariposa. Así mismo están los labios de la paciente. Y esto le avergüenza. Tuve una paciente hace unos días que me comentó, me juró y me lo dijo, que nunca ha tenido relaciones sexuales con su pareja con la luz encendida. ¿Cómo? Nunca. ¿Cómo? Entonces, eso es un problema de autoestima serio. Eso es complejo. Estamos hablando de algo grave. Por eso le decía que ella se siente que no es nada. Sin embargo, doctor, le pregunté aquí a unos caballeros aquí en cabina. No voy a decir quiénes son, pero le pregunté. ¿Tú le dirías a una mujer que está ancha? Y dice, no, yo no le diría. Pero salen a decir por ahí, está ancha. No se lo dicen. No se lo dicen. Simplemente no vuelven a estar con ella. No. Usted se da cuenta porque salió con la muchacha. Jamás. Y ella se queda esperando la llamada. ¿Pero y qué fue? Que no me llamó el tipo más. Simplemente usted no tiene los componente que le espera. La labioplastia que me dijiste es la cirugía estética vaginal más solicitada. Oh, ¿por qué? Entonces, el 80% no le gusta cómo están sus labios. Oh. Y el labio tiene una función muy importante, señores, porque hay tanta gente haciendo disparate por ahí. Pero doctor, eso se deteriora por los procesos. Espérate, que te voy a decir aparte. Oye, esto es muy importante. Sí, adelante, doctor. Porque si yo sé, no vengo, me quedo en mi casa. Ay. Porque hay un doctor aquí. No, doctor. Tranquilo, Virgilio. Entonces, miren, los labios de la paciente no le gustan, pero hay un problema, que ella va donde un médico cualquiera, estético, que no tiene formación ni criterio,
y no le importa la realidad de una paciente, y lo que hace es que le cobre el dinero y dice lo siguiente: doctor, hay que hacerle una labioplastía. La lleva al quirófano, le corta los labios, la mujer termina vuelta nada. Pero, porque los labios tienen una función, claro, y es retraer, alar el clítoris para que haya un roce perfecto con el pene. Vamos, miren, estamos conversando con el doctor Joe Fernández. Vamos a salirnos un poco de lo estético y vámonos a los médicos. El doctor es ginecólogo, ginecobstetra, ¿verdad? Ginecólogo obstetra. Ginecobstetra. No, porque estamos al mediodía y también tenemos que contribuir a la salud de nuestra audiencia, okay, más que a la estética. Y eso usted lo sabe más que no, yo, no, profesor. Nuestro contenido de salud. Profesor, discúlpeme, pero el doctor... su especialidad, yo creo que el doctor no hace parto hace mucho tiempo, creo, porque el doctor debe tener muchísimo trabajo solamente con ese tipo de cosas. Pero el doctor es ginecobstetra y aquí nosotros tenemos, perdóname, nuestra audiencia, nosotros tenemos muchas mujeres que necesitan orientación porque no necesariamente todas se hacen sus chequeos ginecológicos de manera rutinaria. Y para mí creo que está en primer orden ese chequeo ginecológico que lo estético. Cierto, cierto, y te doy las gracias porque justamente somos, y no estoy diciendo que Virgilio no tiene razón. Claro, todo lo del mundo. Virgilio quiere aprovechar el escenario para que se dé el tema que vinimos a tratar. Pero si soy ginecólogo obstetra, cirujano vaginoplástico láser, y efectivamente uno con el tiempo va separando un poquito, un poquito, pero no uno que lo hace, es la misma situación, el escenario, pero no es que no estamos haciendo ginecología y obstetricia, para que dividan las cosas, ginecología es una cosa y obstetricia es otra. Yo soy ginecólogo y obstetra de profesión, pero aparte de eso soy cirujano vaginoplástico. La salud de la mujer, una mujer cuando va a hacer una vaginoplastía, dentro de la carpeta de preguntas es lo que tú dices, hay que preguntarle: su papá Nicolás, ¿cuándo fue que se lo hizo, señora? Hace 6 años que no me lo hago. ¿Cuándo es lo recomendable que una mujer deba hacerse su papá Nicolás? ¿Y por qué? Una vez al año mínimo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es la detección precoz del cáncer cérvico-uterino. Claro. Segunda causa de muerte del mundo en mujeres. Ok, hay otro tema también que a veces uno lo escucha como mito, no sabe si es verdad. La mujer, antes de iniciar su vida sexual, ¿debe hacer chequeo rutinario al ginecólogo o hacerlo después que inicia su vida sexual? Es que una cosa no tiene que ver con la otra. Okay. La sexualidad es una realidad inherente al ser humano. Eso va con él. Ahora, las enfermedades propias de la mujer también están con ella. Okay. Por vía de consecuencia, una vez que una mujer inicia vida sexual, 17, 18 años, que es el promedio. La edad que sea, debe acudir al ginecólogo. Antes de eso, es una menor, de 18 años. Igual como debe ir al ginecólogo, porque igual hacen posiblemente una cosa muy simple como una infección vaginal, producto de alguna manipulación de alguna bacteria que esté en su vagina. Entonces, tiene que ir al ginecólogo a partir de los 18 años, ya como adulto. La vida sexual no determina la presencia con el ginecólogo, porque hay mujeres que no tienen relaciones sexuales y tienen 30 años. Entonces, no van a ir a chequearse sus genitales. Exacto. El cáncer cervicouterino, las infecciones vaginales. Por eso lo introduje vaginales. Como un mito. Claro, no es un mito, es una realidad. Ok. No, pues el mito es que dicen que hasta que no inicia su vida sexual no deben, en la vida. No deben ir al psicólogo. Doctor, volviendo al tema, porque nos quedamos en el tema de los labios de los labios vaginales. Una pregunta, ¿por qué los labios son tan diversos? ¿Por qué hay unos que son más largos, unos que son más anchos, unos que son más gruesos, unos que son más finos? No. Mira aquí esta cabina, ¿cuántas personas hay? Claro, somos todos seres humanos y todos somos diferentes. Sí, los labios, hay un mural de labios, un mural de labios, y tiene 500 tipos de labios, vulva, porque lo que más se ve de la vulva son los labios. Claro. Entonces, hay como huellas digitales, cada persona tiene un genital diferente, los penes de los hombres son diferentes cada uno, y las vulvas de las mujeres y los labios son diferentes cada uno, pero cada quien se siente bien o mal según su apreciación de lo que es la belleza. Hay gente que entiende que sus labios grandes son bonitos y tan buenos, y yo le pregunto: ¿cómo se siente, señora? Muy bien, yo nunca he pensado en hacerme nada, y yo me quedo admirado y digo: caramba. Y otras vienen con la mitad de eso pidiendo por favor que le ayuden a reducir sus labios. Oye, doctor, los procesos que deterioran el parto natural deteriora la vagina, la estética de la vagina y la funcionalidad de la vagina, la ancha, los labios se deterioran. El parto natural no es el parto natural, es la intervención humana lo que daña la cosa. Okay. Hay una parte que es un deterioro, que no es un deterioro, sino es una...
una deficiencia que se produce después del parto o la cesárea. Fíjate que puede parir por cesárea y después de un parto. El parto no tiene que ver con vaginales. Oh. El parto puede ser de dos maneras. O vía cesárea. Vía cesárea. O sí, vía, no, yo digo o vía, el parto natural. Vaginal. El parto natural deteriora en el sentido de que si está la intervención de los artistas médicos que van a hacer una episiotomía, que es el corte. Para ayudar. Sí. Por eso hay una propuesta de que haya parto limpio y es sin episiotomía. Pero a un parto vaginal o parto por cesárea, la mujer, después del nacimiento de su niño, tiene que acudir al centro de salud donde ella vaya, a su médico, a pedirle que le permita, que le dé la oportunidad de tener un tratamiento para estimular producción de nuevo colágeno, porque después del parto queda deteriorado lo que es el conducto vaginal, gracias, donde la paciente ya no tiene esa firmeza que tenía antes, pero la recupera. Oh. Porque es progresivo, vuelve otra vez y la recupera. Mediante el tratamiento que nosotros ofrecemos, hay un tratamiento de tensado vaginal láser postparto para garantizar que vuelva más rápidamente la recomposición del tejido vaginal. Otra parte, doctor, porque esto, es interesante. Yo he querido hacer preguntas, pero Virgilio. Esto sí es interesante, que esto es muy interesante y las mujeres deben estar muy interesadas. Pero Hansel, que hay una mujer el aquí. Teléfono por si no deja, no deja. Hay una mujer aquí. No dejan, Virgilio, no dejan. Sí, no deja, pero Hansel, dile el número de teléfono antes de que Virgilio haga la pregunta. 809-221-9494. 809-221-9494. 809-221-9494. El doctor Joao Fernández está con nosotros y ha dado un dato muy importante y ha hablado del parto. ¿Por qué nosotros tenemos tanta incidencia de partos vía cesárea y no así vía vaginal? Si quieres me la responde después de esta pregunta. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, el doctor. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una pregunta para usted. Casualmente, en el día de ayer estábamos debatiendo con un joven que él dice que algunas mujeres vienen anchas por genética. O sea, que hay mujeres que son vírgenes que cuando introducen los dedos en la vagina que no sienten las paredes. Yo le digo al joven que lo más probable es que le vendieran un sueño, porque una mujer siendo virgen no está supuesta a estar distendido el conducto vaginal. ¿Qué usted opina sobre eso? Eso. Gracias. Sí. 809-221-9494. 809-221-9494. Adelante, dos preguntas, doctor. Esa y la de la cesárea. Sí. Hay mujeres que por genética, la audiencia lo dijo muy claro. Así como hay personas que por genética son altos, otros son bajitos, así mismo hay pacientes que tienen una condición de una situación de edad. Y los hombres que tienen el pene fino, como voy para allá. Una condición de su edad, tiene apenas 25 años y tiene una vagina muy flácida. Puede ser por problemas ya de carácter individual, porque nada es estático. En medicina, ¿se puede solucionar eso? 2 + 2 = 4. Sí. Entonces, sí, el láser de CO2 fraccionado genera, ya lo dijimos, una neocolagénesis, lo que va a traer como consecuencia un estrechamiento de la pared vaginal sin cirugía. Entonces, la otra pregunta sobre la cesárea, yo contesté eso, una paciente me preguntó eso hace unos días a través de las redes, y yo le dije claro, miren, la cesárea es una alternativa ante una crisis en el trabajo de parto. El problema es que no dejamos hacer el jodido trabajo de parto. Ay, eso es simple. Somos nosotros los médicos que hemos alterado la cosa. Ahora bien, yo tengo una teoría. Hace 35, 40 años había más partos que ahora, pero también no habían los elementos tecnológicos que permiten detectar precozmente el problema. Entonces, ahora la paciente puede detectarse un problema para impedir que haya un trastorno después con el niño a tiempo, y eso hace que la cesárea aumente. Pero somos los médicos que no damos el tiempo prudente, porque es duro fajarse a veces 24 horas a darle oportunidad de trabajo de parto. Y la paciente misma ya no quiere someterse al problema O sea que los médicos prefieren la cesárea a enfrentarse a la labor de parto. Eso es una realidad que todos mis colegas que me están oyendo lo saben. 809-221-9494, 809-221-9494. Doctor, oye, pero vamos haciendo cosas interesantes. Pregúntele. Usted dijo ahorita que cuando la joven llamó, que es una información muy importante, que la distensión vaginal, o sea, que las mujeres estén anchas, puede ser genética. Sí. ¿Cuáles son las otras formas? Porque creo que faltan dos. No, mire, al principio sí, preocupado. En ocasiones, mire, claro. el paso del tiempo,
Si usted mira su cara hoy, no es la cara que tenía hace 25 años, claro, señora. No. Mire sus brazos, mire sus piernas. Claro. Todo eso se ha ido deteriorando con el tiempo. De igual manera, los signos de envejecimiento no son solamente en la cara. También su vagina envejece. Existe lo que se llama la atrofia vaginal. Sí. La atrofia es, en el término llano, que la gente entienda, que se pone viejo algo. Se fue poniendo vieja su vagina. Uh-huh. Por vía de consecuencia, usted va a sentir esa flacidez que es natural. Entonces, lo que estamos hablando aquí hoy es justamente eso, que hay una alternativa para usted solucionar este tipo de problema cuando tiene una opción como la que nosotros ofrecemos, que es el láser de CO2 para estimular producción de nuevo colágeno y elastina. Esa palabra es mágica y la van a oír todo el tiempo cuando se trate de reconstrucción de una condición que sea traumática producida por un parto o que sea ya que usted lo tenga de forma genética. Doctor, oiga esto, doctor. Fíjense esto, esto es terrible. Yo tengo un amigo, doctor. Mide, así es todo el mundo, un amigo. Tengo un amigo. Mide 6'5". No puedo ser yo, porque yo soy un enano, yo mido 5'9". 6'5". ¿Y qué le pasa? Y entonces, la novia, doctor. Sí. Mide 5'5", doctor. Entonces, tipo, usted ve como tipo David Ortiz, con esas condiciones, un moreno. Y entonces. Como el gotigotis. Entonces. Me dice ella en un día, estamos conversando, y me dice, coño, Elío, tú eres médico, ayúdame en esto. Yo estoy de barata. Digo yo, pero de barata, ¿por qué? No, porque que el amigo tuyo, tipo, bien dotado, condiciones extra naturales, y el tipo tiene un tercer pie. Si le cortan una pierna, sé que no cojea. Entonces yo le hago la pregunta, doctor. ¿Hay penes que atrofian? Imagínese que ella termine con él. Le atrofió ese pene de un año. No. Le dañó la vagina, la anchó, no. Le provocó algo. No, no. ¿Usted no. cree que no? No. Puede haber un pene que sea muy grande, que sobrepase los 11, 12, 13 centímetros en flacidez y coja 15 o 25 mío, ya en erección. Y puede entonces producir molestia en el momento de la relación sexual, porque penetra muy profundamente y mueve órganos internos como es el cuello del útero, y en consecuencia mueve toda la estructura de los genitales externos. Pero una vez terminó eso, un analgésico y se acabó. No va a destruir nada. Okay. La relación sexual no hace daño a nadie. Usted puede tener en el momento del acto sexual alguna molestia sexual. Y esa molestia está dada muchas veces, no solamente por el tamaño del pene, sino porque hay lo que se llama un proceso pélvico inflamatorio, que al menor movimiento del cervix, la mujer siente dolor. Hay un examen ginecológico, el tacto vaginal. Yo entro dos dedos que tienen apenas 5 centímetros 6, muevo el cervix y la paciente grita de dolor. Y es un dedo apenas. Claro. Eso es porque hay una patología a nivel de los genitales internos, como el proceso pélvico inflamatorio, que produce dolor. Bueno, y ahí no tendría, y yo quería de verdad que mantenerme yo particularmente en el tema médico, pero ahí no puede imperar el hecho de que no se está frente a la preparación de una relación sexual, sino de un procedimiento médico. Y usted sabe que cuando se va a tener sexo, pues la vagina se prepara para tal. Sí, pero la preparación está dada por el introito de la sexualidad. Claro, la lubricación, el juego sexual y todo eso. Ahora bien, lo que tú dices, una paciente que está sentada en esta mesa y sale para ese cuarto de relaciones, ¿va a tener molestia? Claro. Porque no tiene la preparación. Entonces, la por eso no se puede prepara ser emocionalmente. Okay. Ella tiene una emoción interna y lo hace, lo expresa mediante la lubricación y la distensión de los músculos vaginales. Profesor. Doctor, al final hubo un caso, yo tengo que hacer esta pregunta, yo tengo un ginecotetra especialista en reconstrucción vaginal. Aprovechalo. Hubo el caso de esta niña de Higüey, doctor. El caso... La famosa violación. Violación que el profesor violó a la niña y que la niña se desangró porque el profesor la violó. Y la violación ocurrió en un vehículo. Uh-huh. Bueno, pero ¿y qué fue? Lo que realmente esa... Si hubo, ¿verdad? Y estoy ahí relatando los hechos que se conocen. ¿Cómo se conocen? Sí. Si hubo eso, se desangró esa niña por el efecto de esa relación sexual, que es una violación, que nosotros entendemos que es una violación porque así lo determina
él era menor de edad, ¿verdad? Sí, era menor de edad y se determina que los niños no consienten, es violación. Sí. Pero aunque pudo haber tenido relaciones sexuales anteriormente. Aunque ella quiera, es una violación. Sí, una violación, que ella quiera, porque ella no consiente. Entonces yo le pregunto, doctor, ¿pudo pasar eso? Sí, claro, claro que sí. El problema, esa niña murió por factores... Inobservancia de sus padres. Oye, ya dijiste. Eso fue un problema de los padres. Esa niña llega y no tiene la capacidad de comunicarse adecuadamente con sus padres y simplemente se desangra, claro, en su cama. No estamos hablando de una relación sexual. A ella no la mató esa relación sexual. Ella puede tener esa relación sexual y tener sangrado. Y si va a su casa y tiene comunicación adecuada con los padres, no se muere. Eso. No se muere. ¿Usted cree que realmente se debió a eso o pudo haber hecho, haber pasado algo distinto? No, eso fue lo que pasó. Eso fue así. ¿Están yendo nuestras mujeres con regularidad al ginecólogo? ¿Están yendo los hombres al urólogo? No, las mujeres sí van. ¿Tú no has ido al urólogo? Sí, pero es que no estoy en edad de eso todavía. No. ¿Tú tienes más de 40 años? No. ¿Tienes que ir? Tengo 39. Eso mismo tiene que ir ya. Ya te toca el año que viene. Pero estamos. Y voy a hacer como Virgilio. Como el diablo la cosa. Le voy a llevar un vino. Exactamente. Voy a llevar un vino al urólogo. Sí, para que estemos en compañía. Para que flores y todo. Y nada. Bueno, porque si me vas a meter un dedito por ahí, que estemos por lo menos en ambiente, ¿verdad? Claro. Las mujeres van al ginecólogo mucho más que nosotros los hombres. Pero todavía hoy hay que hacer conciencia con nuestras mujeres en el sentido de que tienen que acudir al ginecólogo de forma recurrente cada año mínimo, de forma y manera que haya una detección precoz de lo más grave, que es el cáncer cérvico-uterino. Doctor, cuando ustedes hablan de medicina y vaginoplastia, la quieren desligar. Es muy importante porque ustedes están en un pleito, y no es así. Miren, señores, hay un tema muy importante que es la vaginoplastia. ¿Es una moda o es una necesidad? Una necesidad totalmente, claro, es una problemática. La mujer que se siente mal con ella misma a nivel sexual, definitivamente se siente destruida, desmoralizada. Eso es así. Pero lo que estamos aquí debatiendo justamente es eso, que hay que hacer un balance entre la parte estética y la parte funcional. Por eso yo no trabajo medicina estética, sino medicina estética y funcional. Y la medicina estética existe. Por supuesto que sí. ¿Cuál existe la belleza? Está bien, pero no como medicina, como mecanismo. La estética es un mecanismo, no una medicina. Tú estás loco por tener los cuartos de Sammy para arreglarte los Claro, pero no por medicina, hermano. No por medicina. Pero ¿quién es que lo hace? Estética. ¿Lo hace la medicina? Dígame. ¿Quién lo hace? La estética es medicina cuando es reconstructiva. Si no hay procedimiento. Pero escúchame, que tú estás hablando como que la parte emocional de una paciente no es medicina. No vale. No existía la psiquiatría. Entonces, para que una persona, si una persona está deprimida porque tiene genitales externos inadecuados, ¿tú crees que puede vivir? No puede. Lo primero es que hay un tema de salud mental. Eso ya lo dijiste. ¿Y quién le garantiza a usted que con resolverle esos genitales ya va a resolver sus problemas salud mental? Estamos hablando de que es como tú te visualices, no como tú te ves, como tú estés. Es multifactorial la cosa. Ahora sí estamos hablando. No es lineal. Sí, pero Hans, es que tú quieres separar la medicina estética de la medicina funcional. Pero ven que le voy a explicar. Cuando tú tenías tu problema de disfunción eréctil, que tú tenías. Ya no lo tiene. Inventaron la patillita de 5. No, que no va a decir la marca. Pero, la prótesis de pene. Pero no tuve que hacerme ninguna operación. Lo resolví de otra manera. La bombita peniana. No, ya eso se usa. Eso. Él fue donde el doctor Marcelo Hernández, un amigo mío, colega. Bueno, es una estrella. El mejor urólogo que hay en este país caminando. Muy duro, sí. Sí, y le puso a un paciente una prótesis de pene. Ese hombre, señor, le cambió la vida. Ah, porque. Hansen, no. Pero cambiado totalmente. Después de que su vida cambió, quiere que la gente no cambie. Mire, doctor, ¿dónde la gente puede acceder a usted después de haber escuchado aquí los teléfonos de su consultorio y los centros donde puede verlo, doctor? Estamos en el Centro Médico Dominico Cubano. Ok. ¿Dónde está eso? En la Independencia. En la zona universitaria. Ajá. Malecón Center, atrás de Malecón Center. Ok. ¿Redes sociales? ¿Y teléfono, doctor? ¿Y redes sociales? Estamos como doctor Joe Fernández en todas las redes sociales y tenemos un canal de YouTube donde publicamos los procedimientos que realizamos, claro. Ustedes saben que esto es íntimo, siempre con el consentimiento de la paciente y sin divulgar su identidad. El teléfono es 809 377-3643. Gracias, profesor. ¿Y su Instagram? Exacto. Igual, doctor Joe Fernández. Gracias. J-O-U y Fernández con S. Gracias, Joe Fernández. Por último, ¿usted trabaja con aseguradora? Con todas. ¿Y coge intercambio? Political.